Bienvenidos chicos una vez más a un video de R Swagel. ¿Qué lo que con qué lo que tenemos la pámpara de la pámpara, mi gente? Vamos a ver cómo están, espero que estén súper bien. Perdón. Tenemos un nuevo proyecto, mi gente, y es nada más y nada menos que hacer otros gameplays de muchos juegos. Quiero probar muchos juegos, así que déjenme en los comentarios para saber qué juego te gustaría que yo juegue. Perdón. Lo probaré y lo compartiré con ustedes, veré mi experiencia, veré cómo tal el juego, qué tal fluye, voy hablando del juego poco a poco. Hoy traigo un buen juego y es un juego de supervivencia. Se llama Green Hell, ¿ok? Así que no te muevas de tu asiento porque venimos con la pámpara prendida hoy. Hoy sí, hoy llegó el calvo sexy con el candado. Yes. Bueno, mi gente, llegó el dominicano con el flow. Vamos a poner el juego. El juego se llama Green Hell. ¿Ok? Green Hell se llama el juego. Es de supervivencia. Así que vamos a ver. Tiene unos toques, según estuve mirando, unos toques bien realistas. Como así, como que se siente que sí, que de verdad. Entonces, vamos a ver. Atrás. Está arreglando la música. Multijugador, un jugador. Vamos a ver. ¿Ok? Historia. Vamos a ver. Vamos a historia. Y tenemos paseo por el bosque. Este no tiene tribus, ¿ok? Modo pacífico sin ataques hostiles. No me interesa. Aún así puedes meterte en líos. Recomendado para los jugadores que quieren centrarse en la construcción y la exploración. Cordura, no. Tribus hostiles, no. Depredadores, no. Consumo de nutritos, bajo. Nah. Vámonos por la segunda. La selva salvaje de la vivienda. La selva te da la bienvenida. Experiencia de supervivencia equilibrada. Recomendada para todos los jugadores. Cordura, sí. Tribus, yes. Depredadores, yes. Normal. Esto me imagino que es como el Minecraft, pero diferente. Vamos a empezar desde cero. Ayer le intenté esa partida que vieron ahí, intenté jugar. Pero o me fallaba grabar, o me fallaba. Algo siempre me fallaba, o el micrófono. No estuve de suerte hasta que mejor eliminé el video completo y no hice nada. Vamos a ver algo. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver qué pasa. ¿Qué lo que con qué lo que, mi gente? No olviden suscribirse, darle like y compartir y apoyar el canal. Estamos ahora pensando en expandir el canal un poquito más, que no sea Albion Online solamente. Albion Online será el juego número uno del canal. Pero hay que agregarle más contenido, quiero llegar a más personas. Así que gracias a todos los que me han apoyado desde cero. Ya casi somos 4000 en la comunidad, así que le agradezco muchísimo todo el apoyo. Porque dura tanto esta vaina, me va a cansar de hablar. Pero sí, el juego de supervivencia, según lo que vi, volvieron a una isla. Parece que ya estaban en esa isla, porque conocen la isla. Y vamos a ver qué nos espera, ¿ok? Llévenme suave, yo no soy el experto de los expertos, así que vamos a ver qué tal me va con todo esto. Ok, al fin va a empezar, al fin, ya yo estaba así. Día 1. ¡Ey! ¡Oh! Ah, yo pensaba. Vamos allá, lo conseguí. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Viendo los cocodrilos brincar, los pajaritos volar. Ok, tenemos el walkie-talkie. Ok, walkie-talkie. Nuevo diálogo desbloqueado. Walkie-talkie, presiona la T. Come up. Ok. Ve tú delante, tengo que buscar cosas en la mochila. Ok, de nuevo presiona la T. ¿Qué cosa? No quiero averiguar mucho. No me gusta preguntar mucho. Vamos bien, vamos allá, vamos allá. ¡Oh, shit! ¡Maldición! ¡Ey, lo oyeron! ¡Ey! La tipa habla español, tío. Tío, te habla español. Ok, veamos. Nada mal. Ok. Las rocas muy realistas. No sé cómo llegó eso ahí. ¡Oh! Piedra, recoger. La pedra. Dejar caer. Ok. En la E recoge y en la Q suelta. Ajá.
Expandir. Recolectar. Oh, ok. Tengo las opciones. Clic derecho. Recoger, recolectar. Vamos a recolectarla. Mira, como que la de barata. Piedra, piedra. Buena. Ok. Si la están poniendo por aquí, vamos a cogerla por si acaso. Ahí tenemos que darle una pedra a un cocodrilo, una vaina de esta. Ok. Bueno, como se ve. Uf, se ve muy real. Real. Se verá muy heavy si se moviera la mata. Se ve muy real los colores. Muy nítido. En los pajaritos volando. Eso no va a ser por ahí. Ok, busco un campamento. Por aquí qué hay. Esto me huele a un hoyo. Aquí, aquí qué hay. Diablo. Ok, cargar partida. Ok, vamos de nuevo. Espérate, no. Atrás. Caída. ¿Cómo fue? La caída desde ciertas alturas pueden matarte. ¿En serio? Joder. Salir. Cargar partida. Vamos de nuevo. No. Que yo soy muy curioso. Que yo soy muy curioso. Vamos otra vez. No me digan que me tengo que tirar todo el maldito tutorial de nuevo. Ah, vale. Y perdí, me imagino, lo que tenía. No tengo nada por aquí. Nada por aquí. Oh, inventario, chat. Nada por aquí, nada por aquí. Perdí las piedras y todo, me imagino. Ok. Ok, no tengo más piedras. No hay manada. Brinco y sprintar. No hay sprintar. Ok, nada por aquí. Diálogo. Oh, have you tied down the Has boat? atado el barco. Sí. Oh, sí. Jay, sé que dada la circunstancia te parece estúpido, pero me alegro mucho que hayamos venido. Que hayan vuelto, ellos volvieron, o sea que ya ellos habían venido aquí. Oh shit, what the fuck? Maldita sea. Su cocodrilo es una iguana, ¿qué diablo es eso? Instalemos ya Yabakusa, algo así. Oh shit. Son muertes. Campamento, creo que este. Coño, yo no me quiero ni tirar. Déjame bajar por aquí abajito. Aquí. Ok, parece que ella dialoga con esa gente. Se sabe el lenguaje. Nuevo diálogo. Ya he encontrado la tienda. Ok, por aquí. La caja de salsa. The camp looks impressive. Put up a tent for us. Everything's ready. Old Trail always delivers. First glance, it looks like we have everything we might Parece que need. tenemos todo lo que necesitamos. Ok. Perfecto. Oh, shit. Día 2, tan rápido. Eso. Día 2. Sobreviví, día 2. Ya sabe lo que significa. Oh, shit. Ey, 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 perdón. Hay menores de edad viendo el video. Ay, cariño. Cariño. A ver, cariño. Sonido. Diálogo un poquito más alto. Romantic canned beans. Ok, vamos a tener una romántica. Hey. Usa tu imaginación. Abrir la puerta. Ok, hay que hacer la hoguera. Escoge un lugar para esconder la hoguera. C para abrir el menú radial. Selecciona. Ok. Ok, el cuaderno. El cuaderno y elige la fogata. Vamos a poner una fogata aquí. Ahora hay que buscar rama pequeña. Ok. ¿Cómo consigo? ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí primero. Ok. Nota. Yabauca. Mierda, ofrega. Encima, ey, me voy a hacer esa recortada cuando me cree con chisme el cabello, yo voy a hacer recortada y la voy a poner en el canal ahí. El llamado. Yabahuaca. Yabahuaca. Suave el Yabahuaca. Ok. ¿Qué más hay por aquí? Sé que es normal que toda la tribu de Amazonas, pero merece la pena lo injusta. Okay.
Las ranas estables en el planeta, no se hace absolutamente nada negativos gracias a una especie de vacuna. Ok. Yavahacas. Ok. ¿Qué tenemos más por aquí? No hay nada por aquí. Vamos para ver por fuera. Ok, vamos a hacer la herramienta. Uy, cuchillo. Uf, ya tengo cuchillo. Ok, imagino que con los cuchillos rompo esto. Cariño, hace falta unas bolsas. Yeah, everything the porter's left. Ok, eso. Hey. Is any missing? I'm not sure. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¡Ey, ey, ey, coño! ¡Ey! Ok, rama, ramita. Ok, rama. Rama, rama. Rama. Entonces parte esta vaina, rama larga. A ver. Ahí sí. Rama larga. Rama pequeña. Rama pequeña. Rama pequeña, rama pequeña. Vamos a ver. Necesitaba rama. Añadir la E. Rama, necesito más ramas de la grande. Ok, rama, rama. Hay que seguir cortando, mi gente. Hay que seguir cortando, el leñador. Me llaman el leñador. ¿Y esto? No, espérate. Vamos a largo esa vaina. Vamos ya. Uff. Ey, está bueno, chicos. Me gusta. Se ve bien nice. Rama larga. Ok, rama. 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 ¿Cuántas ramas más necesito? A que falte que sobre, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a hacer la fogata. Ahora la fogata. Y tiri, tiri, tiri. A ver. Añadir. Uf. It's like everything's ready. Está todo bien. Me trae un encendedor. Remember when I mentioned we seem to be lacking some equipment? No me digas. Yeah. No tenemos fuego. ¿Y cómo diablo voy a hacer fuego yo? Not a single lighter, nor box of matches. Bueno, hay que hacer fuego, mi gente, hay que hacer fuego. Es que la calle bota fuego, fuego, falla, falla. You need to do it the old-fashioned way. Okay, a la antigua. Vamos a ver cómo not the best start of the expedition. Okay, se ha añadido una nueva fabricación a tu cuaderno. Pulsa la N. La N. Okay. Mantén pulsado la C para abrir menú de radio. Fabricar. Ok. Y eso lo busco aquí, me imagino. Ok. Rama. No, no. Aquí. Oh, ok. Aquí. Y rama. Necesito rama. Necesito una rama pequeña. ¿Dónde están? Ok. Vamos a ver. Ahora creo que sí. Le damos aquí. No. Le damos la C para el cuaderno. Fabricar. Rama. ¡Ey! Taladro. Ok. Taladro. Empieza a que no, pero no eso. Necesitamos algo seco. Una rama. Ok. La herramienta para encender el fuego necesita yesca. Busca algo seco con un nido de pájaro, fibra, hoja seca. Vamos a ver. Una mata que tenga una hoja seca. Una mata que tenga una hoja seca. Hoja seca. Hoja seca. esto está bueno, viste. Vamos a ver. Vamos a ver, hoy sí. Eso. Seca, seca. Rama. ¿Dónde está? Hoja seca. Uf. Uf, ya tengo una. Hoja seca. Tengo dos hojas secas. Hay que tener un par de hojas secas por si acaso. Hoja seca. Vamos a coger de normal también por si acaso. No, eso no. Eso no sirve entonces. Eso no se corta. Eso no sirve para nada. Vamos allá. Hoja seca. Utiliza la hoja seca para encender el fuego. Ok, vamos a ver. Entonces, le doy aquí.
¿Cómo la vaina? Aquí. Entonces ahí. Tengo que buscar la hoja, me imagino. Hoja seca. Ahí. ¿Cómo la vaina? Espérate. Vamos a ver cómo la vaina. Ok. Pulsa RMB. R. Ok. RMB. Diablo. Esto es para defenderme. Oh, shit. Wow. Ok. Usa la herramienta para usar el fuego. ¿Cómo va la vaina entonces? Cuaderno. Ok. Esto está complicado. Mi gente, tengan paciencia conmigo, que yo soy nuevo en esta vaina. Fuego. Aumentar. Ok. Aumentar, usar. Ok, es que se le da a usar. Entonces, la rama se le da a usar. ¡Uf! ¡Fuego! ¡Fuego! Es que la calle bota fuego. ¡Ay! Aquí que vamos a cocinar puerco y de todo. Ok. Ahora aprender. ¡Ay! ¡Ya yo tengo fuego! Tenemos fuego, mi gente. Vamos a ver. Se te ve muy tranquila. Es que estoy tranquila, no sé cómo explicarlo, pero por alguna extraña razón me siento más segura aquí que allí. Como aquí que allí. Pues no sé, jaguar, araña, serpiente, venenos, escorpiones, hasta el mordisco de una hormiga. Duele como mil demonios. Lo sé perfectamente, pero aún así tenemos la oportunidad de conseguir algo grande. De marcar la diferencia en cada... En casa no habríamos tenido ok. Mantener pulsado para responder. A ti. Te quiero. Sí. Si hubiera sabido hasta dónde no ibas a llevar mi ambición, peligro jamás habría escrito ese maldito libro. Sí. Y si todos adaptamos esa actitud, no sentís el avance científico, no tengo culpas. Seguro que aún tiene tiempo para revertir todo. ¿Qué rayos fue lo que hicieron esta gente? Pero eso no quita que me preocupa tu encuentro con los yabahuacas. Todo bien. Tengo que ir sola. Ya lo hemos hablado. Es la única forma. Creo que no le gustas. No le gustan los extranjeros en general. Disparan flecha, helicóptero militar. Ellos deben publicar aquel libro. Medios de comunicación, ciencia y los medios... Han sido analizados en el mundo salud. Estado. Un campamento médico. Probablemente. Pues convencer, debo hacerlo. Ok. Día 3. ¡Ey, día 3! Ya sobreviví. Vamos a ver. ¿Qué me espera hoy? Ok. Busca la tienda. Al tienda voy a buscar. ¿Cuál es la tienda? Búsquete la tienda. Nota. Póster. Busca la tienda. Tengo el cuchillo todavía. Tengo el machete todavía. Cuidado si se me pegan, coño. Busca la tienda, tac. Oh, yeah. Hey, sleepyhead. Finally up. Where are you? I should reach the village shortly. Remember, see a totem, not go any farther. Those are clear warnings. Lo sé. I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. Me ha sorprendido, nada más. Y la verdad, pensabas que no había olvidado tu cumpleaños, ¿verdad? Pues te equivocas. Mate vale que sabe mi cumpleaños todavía. Recoge el regalo en la mesa. Ok. ¿Cuál es el regalo en la mesa? ¿Cuál es la mesa? No, sí, hubo mucha mesa.
Registro número uno. Bueno, estoy en la expedición. Recoge un regalo en la mesa. ¿Cuál es el regalo de la mesa? Porque yo no veo ningún maldito regalo en la mesa. Oh, el reloj. Ah, yes. Preocupado, ¿sabes? Exactly what I wanted. Even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days. Un día el estrés te puede dejar agotado. Tell me about it. F, okay. Busca algo nutritivo en la tienda. Algo nutritivo, okay. Tiene que ser chocolate. Barra de potencia. Hermana. Comer. Llama mía. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working. Yo funcionando en pleno rendimiento. Vamos allá. I'll try to take good care of it. Have you found him yet? And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Que eres uno de ellos. Agreed. That seems to be the right course. Comeré a la fuera de la aldea y comeré lo que encuentre. And only eat what I can find. Brave girl. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. Que guarda pa' la hojita seca, mi gente. Focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I saw a few new specimens around here. Hoja seca. Hoja seca, ¿dónde está? Ok, hoja seca. Consulta el botón derecho. ¿Cómo es? Consulta el tablón de corcho. El tablón. Tablón de corcho. ¿Dónde está el tablón de corcho? Tiene que ser este. Ok, so the last thing to try us. Ok, so hunters. Dirígete hacia el norte y busca planta de tabaco. Hacia el norte, ok. En un reloj. Pulsa F para mirar, desplaza la rueda. Ok. Ok, nos fuimos por ahí. Desplázate hacia el norte. ¡Hey! Ya vamos a comenzar a montear, mi gente. Comenzó la vaina. John, John, de la selva. George, George, George de la selva. Que tengo la pámpara. Vamos a ver por ahí. Vamos a escalar. ¿Cómo subo? Ok, dando la W. Está bien. Vamos allá, subiendo, subiendo. ¿Por qué tienen que subir como tan lento y que sexy así? Como... Oh, fuck me. What the fuck? Ya me dio un cañazo. No. Yeah. I knew I was supposed to not call, but... Line snapped and I fell down a good 30 feet. Dios mío, are you okay? I'm not sure. Hey, Abitha, I can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Se para abrir el menú y elige inspección corporal. Inspeccionar. Utiliza la rueda para seleccionar.
Oye. Cerrar para un miembro y mantener el pulsado para rotar el ratón. Ok. Salir. Observe el cuerpo. Tengo que mantenerlo todo el cuerpo, eh. Ok. Definitely good. It's all right. No es grave, solo un rasguño. Nothing's broken. Just scratches. Vamos allá. And bruises. No se ha roto nada, mi gente. Estamos bien. Tenemos la pámpara todavía. Jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Curártelo bien. ¿Te acuerdas cómo hacerlo? Sí, sí, en serio. No. It's day that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings. La planta de hoja larga, lisa, con flores amarillas. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. For now. Vamos a ver. Fabricar. Hoja seca. Bueno, vamos allá. Aquí lo único que hay para esto es buscar la hoja. La mata amarilla. Bueno, vamos bien, vamos. Vamos por ahí, vamos a buscar. Mírala aquí. Vamos a ver si es esta. Creo que sí. No, no hay nada. Dijeron con una hoja amarilla. ¡Pah! Una hoja para elaborar una venda. Busca una molinería. Arranca una hoja para que tiene la planta en la acción de la planta de tu. Pero ¿dónde está esa planta? Esa es la vaina, esa es la pregunta del siglo. La pregunta del siglo es, ¿a dónde está esa planta? Oh, coco de agua. Coco aquí. No me ve, lo suelto. Está bien, coco verde. Ok, seguimos, mi gente, seguimos aquí, seguimos aquí. No está mal, pero no hallo, no hallo. La bendita mata. Vamos a ver dónde estará la mata. ¿Dónde estará la mata? Vamos a tirar este coco por aquí, por si acaso. Que te. Pues que lo necesite luego. Elaboro un vendaje. Libros. Ok, vendaje. Esa es, pero no me da la hoja. Hoja. ¿Cómo le cojo la hoja? Vamos a ver. Ahorita no me dejaba coger la hoja. Ah, es que ya la tengo. Tú la desbaratas y la coges. Ok, vamos allá. Ahora sí. Fabricar, ahora sí. Fabricar vendaje, vamos allá. Ok. Ok, fabricar. Ok, ya tenemos ok. Vendaje de hoja. Fabricar.
Para utilizar un vendaje, selecciona inspeccionar mochila y arrastra el vendaje hasta la herida. A ver. Mochila. Ok, vamos de nuevo. Entonces, el F no es ahí. El tag no es ahí. Ok. Inspeccionar. Imagino que aquí. Y entonces le doy aquí. Oh, mira qué heavy. Es medio complicadito, sí, pero ya estamos aprendiendo, mi gente. Estamos aprendiendo. Uf. No, oh, pero miren, eso me quedó nítido. Espérense, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No, pero yo soy un doctor. Ah, pero la vaina está bien, okay. Llama mía. Here I am, all wrapped up nicely. It hurt. Not much. Oh, how are you doing? Okay, tengo machete aquí. Hay que tener un par de machete. In a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kulini is on my side. Why are they opposed? Creen que ya existen divisiones antes de que yo llegara. El jefe quería establecer un contacto pacífico. Wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. En dos facciones se dividen. Ahora sí. That's dangerous. Be careful. Not in any danger. You, I'm optimistic. Hay 30. Diablo. Please come in. What? 32 días. Jake, please answer me. Bueno. Mia, what happened? Mia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Speak to me. Mia. What's going on over there? ¿Cómo llego yo ande Mia ahora? Ajá, encuentra a Mia. Ya pasaron 32 días, encuentra a Mia. Así por así, encuentra a Mia. Ay, coño. Vamos a ver. Oh, shit. Y que llegue allá. Bueno, vamos a ver. ¡Corre, cabrón, corre! ¡Cagando leche! ¡Móntate en un garra presta! ¡Oh, shit! ¡Se tiró! En diablo, esto. Bueno. ¿Y ahora? ¿De diablo yo estoy? Bring hell. ¡Ya! ¡Qué pámpara! Vamos a ver. ¿Qué pasó? Ya me tienen asustado. Yo quiero saber qué pasó. Hello. ¿En serio? ¿Me van a dejar así? Hello. Ah, coño. Jake, what the hell is going on there? Come on, speak to me, Jake. Mierda. ¿Cómo me responde? Coño, se le salió lo español, lo latino. Mierda, se le salió, ¿sí? ¿Qué carajo fue lo que pasó? Yo estoy perdido. Yo estoy perdido. Los Yamawok y eso, parece que se amotinan, matan gente, no sé. Yo estoy perdido. Ok. Mira. Yeah. Yeah. Oh, shit.
Hey, uno pescado heavy. Hello? Can anyone hear me? Prueba el cuaderno. I had an accident. I don't ¿Qué know ha what pasado? happened. ¿Dónde estás, mía? Please. Me lleva desde la aldea. ¿Qué es Over. lo que te... Desde que estaba huyendo. Es el 30 y 33 día de la expedición. Mi cuaderno no está empapado. Ok. No tengo machete ahora. ¿Cómo voy a hacer esto? Vamos a ver. Bueno, que tengo la mochila vacía. No hay ni mierda. Ok. Pero ¿cómo no me van a dejar con el machete? No, el machete tiene que estar por ahí. Es un relajo. Me van a dejar sin machete y sin nada. No, fuck. Ahora sí es verdad. ¿Con qué me voy a defender yo? Ahorita me aparecen los Yamawokis ahí. Que los Yamawokis. vamos a ver. Una rama. A ver qué puedo fabricar yo. Rama. No puedo fabricar nada. Necesito más rama. Está peligrosa esta vaina, pero vamos a ver. Rama. Oh fuck. Esto se puso caliente ahora. Estamos en zona negra. Ay, coño. No sé si irme por el norte, por el sur. Vamos a ir por aquí. Por aquí no hay maná. Rama seca. Ok, rama. Déjame ver qué más, qué se puede fabricar por aquí. Ese sí. Oh, hinchale. Una, dos, tres. Necesito dos más. Dos ramas más. Dos ramas, ramitas. Ramas, ramas. ¿Dónde que me voy a ir? Porque esto está todo cerrado. Oh, por aquí. Perdón, por eso que hay que buscar, mi gente. Miren lo que hay aquí. Vamos a ver. Necesito más ramas. Por aquí. Oh, flores y vaina. Algo tienen que dar estas flores. No dan nada. Necesito ramas, ramas. Donde me hay un león, un vaina por ahí me mata. Ramas. Ok. Liana. Tengo lianas, por lo menos. Esto no lo puedo hacer nada. Necesito otra rama. En serio, no me parece una ramita. Una rama más. Una rama, rama. Joder. ¿Dónde diablo están las ramas? Seta escondida. No sé lo que, pero vamos a llevar, ¿no? Estoy buscando una rama. A ver qué me da si hago otra rama. Palo, no. Shit. Ratones. Oh, fuck. Rama, rama. Dios mío, mandame una fucking rama. Falta una rama, chicos. Una rama. Es lo que estoy buscando, una rama. Pero está real, esta vaina está buena. ¿Verdad? Pero ¿y cómo voy a sacar? No le puedo dar trompa. ¿Cómo voy a sacar una rama si no encuentro? Ah, no puedo coger mucho que me satigo, ¿verdad? Después tengo que comer vaina y los ratones. Ramita, una rama. Dios mío, mándame una rama. Es una vara lo que me falta, Dios. Ay, coño. Ay, coño.
Ey, me va a matar el corazón aquí, ¿viste? Yo creo que me va a salir una vaina, un lobo, ¿no? Ay, coño. Un sapo, ¿eh? Ok, vamos a ver. Para brincar. Dos, tres, cuatro. Una rama, no puedo fabricar nada. Esto sí, fabricar un taladro. Esto es para el fuego, ya tengo el taladro. ¿Qué diablo es que está sonando por ahí así? Si no soy yo que estoy caminando. ¿Qué coño? ¿Qué diablo es eso? ¿Qué rayo es eso? Es un animal raro, es. ¿Qué rayo es? Un guachapacho. ¿Qué? A ver, fabricar. ¿Qué puedo fabricar? Lo único que tengo es madera. ¿A dónde voy? ¿Cómo voy a conseguir si no consigo un tronco, una vaina para poder atacar o defenderme? Rama pequeña. Rama pequeña. Recoge lo que hay. Secta desconocida. No, no me enveneno yo con esta mierda. Vamos allá, vamos allá. Esta vaina está para largo, mi gente. ¿Cómo yo voy a sobrevivir? Hallé algo, mi gente. Hallé algo. Hallé algo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Esqueleto, una vaina. Los sapos. Iguana. Ah, pues yo lo puedo coger. La aldea de la tribu. Esa mina. Nueva entrada. Soporte seco. Cuaderno. Ok. Busca ayuda, examina la aldea de la tribu. Vendas, ya lo tengo. Esta hoja, ya yo lo sé. Esto aquí. Las nueces son la mejor fuente de grasa. Ok, las frutas son la mejor fuente de calor, carbohidratos. La carne es la mejor fuente de papara. De todo. Pero ¿y cómo hago una espada, una vaina? Necesito algo. Okay. Okay, necesito seguir consiguiendo vainas. ¿Qué más por aquí? Esto es como para cocinar ahí abajo. Bueno, vamos a ver. Mapa nueva ubicación. Suena. Allá. Cuaderno, nueva entrada. Estructura, estructura. Ok, tronco, pa, pa, pa. Siguiente, así. Ok, ahora estoy entendiendo. Aquí sigue, puede seguir creando cosas. Está bueno. Ok, cuaderno. Como aquí, antorcha, okay,
Pase nada de eso. Bueno, mi gente, hoy lo voy a dejar hasta aquí. Díganme si les gustó el video, si quieren que siga la serie. No olviden suscribirse, darle like y compartir, mi gente. Espero su apoyo en este nuevo proyecto para expandir el canal y traer nuevos suscriptores con más contenido. No olviden suscribirse, mi gente. Déjenme en los comentarios si les gustaría que haga el capítulo 2 para seguir la serie. Así que, chao, chao. ¡Qué pámpara! Ok, bien.